Hola, mi querido y adorado mensajerito de luz, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo bien. Yo soy Carmen y esto es Mensaje de tu Ser Interno. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos estos seguidores que han empezado a llegar. Antes mi canal estaba muy bajito y tenía pocos suscriptores al día, pocos visitantes. Estaba poniéndose ese canal un poquito medio, digamos, como un poquito no muy visitado. Pero últimamente estoy viendo que me están visitando mucho y eso me está dando muchísimas ganas de seguir haciendo más videos. Porque yo pensaba cerrarlo, por cierto. Yo decía, esto no, me está haciendo perder tiempo y no, pero no, mira, estoy siguiéndolo. Así que les pido por favor, miren el canal, que ya han subido ya ha subido algunos suscriptores más. Y les pido por favor que sigan adelante y que me sigan apoyando. Vamos a ver entonces qué dicen las cartas para ti, mi querido y adorado mensajerito. Y son cartas para el amor y el desamor. Vamos a la primera carta para ti. Ah, no, te veo bastante, bastante contento acá. Y mira, una conexión muy grande que hay aquí en esta situación. Muy contento y con una conexión muy grande. Te digo, te pregunto algo, mi querido mensajerito. ¿Es que has conseguido lo que estabas buscando? ¿Ha llegado a tu vida lo que estabas esperando? Porque te advierto y te digo, y tú lo sabes, que estas son lecturas de amor o desamor. Pero por lo que veo aquí, nada de desamor, todo lo contrario. Estoy viendo una conexión muy grande que hay contigo y con otra persona. O por lo menos, eso es lo que se ve, eso es lo que se aparenta. O por lo menos, eso, si no es ahorita, eso va a venir. Pero hay una conexión muy grande y te veo con una gran felicidad en el rostro. Mira, una gran felicidad. Y eso es debido a esta conexión tan grande que hay. Voy a seguir lanzando más cartas y estoy viendo que aquí hay alguien que quiere hacer realidad un sueño que tiene. Y es un sueño de tener definitivamente quizás hasta una familia, de querer entonces, vamos a decir, concertar, hacer realmente un nido de amor. Y sí que lo estoy viendo con muchísima conexión. Y sabes una cosa, mi querido mensajerito. Si tú estás en la persona en que estás pensando ahorita, esa persona que tú tienes en tu mente, esa persona que ahorita está contigo y que de verdad te quiere y te aprecia, esa es la persona que realmente va a ser, es la persona que es, vamos a decir así, es la persona, es la correcta. Estoy viendo aquí que estás flotando en el aire. Y si en las nubes estás, y si de verdad no lo has conocido todavía, estás por conocerle. Es una persona que va a tener mucha conexión contigo, una persona que va a tener mucha congruencia contigo. Es así como tu complemento, una persona que sí va a apoyarte en muchas cosas. Es una persona que bien sea o puede hacerte padre o puede hacerte madre. En todo caso, sí que te lo digo. O si ya tienen ustedes por su lado, pues van a ser una gran familia. Por ahora no estoy viendo, digamos, a una decisión ya a futuro como para llegar a esto, pero parece ser que a eso es que se va. Definitivamente, mucha esperanza que hay para ti. Si hay ciertas y determinadas dudas que se dan de vez en cuando, que es normal, pero fíjate tú que es una lectura tan importante que te voy a decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanos mayores en 7 cartas que he lanzado. ¿Qué te parece? 2, 4, 6, 8, 9. En 9 cartas que he lanzado. Así que es cierto, no es tampoco, vamos a decir así, que que ya vas a hacer un compromiso y que ya te vas a ir a vivir, nada que ver, pero es una persona que bien puede ser la persona que tú estés esperando, mi querido mensajerito. Veo así que sí hay un poquito de, digamos que de vez en cuando. Hay que conocer a la personita, una personita que de vez en cuando es un poquito orgullosa, que de vez en cuando tiene sus mañitas, tiene su carácter. ¿Qué te puedo decir yo? Pero es una persona que al fin y al cabo es una persona que sabe lo que quiere, que eso es lo más importante, ¿sabes? Ahí está esa persona trabajando y es una persona buena,
una persona muy inteligente, una persona que es transparente, una persona que no te va a andar como quien dice por debajo, como decir, yéndose por las ramas. Claro que no. Una persona que en verdad ya lo que quiere es lo que quiere. Es cierto, aquí está saliendo el mundo y también está saliendo aquí el sol. Fíjate tú la cantidad de cartas. Mira, de 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Tengo 16 cartas tiradas acá. De los cuales, 16, ¿no? De los cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arcanos mayores en estas 16 cartas. ¿Qué te puedo decir? Mi verdadero mensajerito de luz. Aquí esto se volvió, esto como quien dice, se lo llevó quien lo trajo, ¿sabes? Esto es una lectura bien importante para ti. Estabas esperando quizás a una persona que viene para tu vida y pareciera ser que es la persona indicada y la correcta. Vuelvo y digo, tiene sus altibajos como todo, porque perfecto no puede ser nadie, nadie es perfecto, pero hay mucho sol, mucho comprensión. Aquí se ve que esta personita te habla con la verdad, te habla sinceramente. Mira a la reina de bastos aquí diciendo, está saliendo, como decir, aquí faltaba yo. Es una persona que sí es cierto, tiene muchas copas para dar. Vino de una o ha venido de una ruptura muy fuerte que tuvo. Y sí que te lo digo, pero es una persona de verdad, de valores, una persona de respeto y dignidad. O sea, que tiene un BDR. Valores, dignidad y respeto. Eso lo acabo de inventar hace 2 o 3 videos atrás. Valor, dignidad y respeto, BDR. Así que ahí estoy viendo a esa personita definitivamente y como que no se hiciera esperar, como que no quiere esperar mucho más tiempo a que esto se dé. Si estás con esa persona, déjame decirte que si reúne todas las características que te he dado, esa es la persona correcta para ti. Veo comprensión. Veo mucho amor, mucha dulzura, una persona que se inmiscuye en las tareas del hogar también, una persona que no te deja sola para nada, una persona que sí te está contribuyendo a todo. Tiene sus caracteres, sí que tiene un poquito de carácter fuerte, pero una persona que le gusta, como decir, lo correcto, pero sí se confunde con el mal carácter, pero es una persona que al fin y al cabo va a darte muchísimo, muchísimo. Muchísima satisfacción. Así que ahí te estoy dejando y sobre todo, no olvidar esto, la reina de bastos que lo está diciendo, que aquí todo está por darse, aquí todo está maravilloso, aquí de verdad hay muchísimas cosas que hay que mostrar, muchísimas cosas en las que tenemos que aprender y de verdad, pórtate bien, mi querido mensajerito, porque de verdad este tipo de relaciones muy pocas veces se dan. Como debe ser. Así que demuestra también que tú tienes tus valores, tu dignidad y tu respeto para que esa persona muestre los de esa persona, sus valores, su dignidad y su respeto. Ahí te estoy dejando yo con esta lectura. Me encantó, qué bonita quedó y felicitaciones.